Daha kapatacağım ya şurada. Daha kalmayın. Kelas kini kok kegeleng gue nih yakin mobil iya jaja dikunja dikontak ya kaya banget kira kok mobilnya ditahan dikit baik ditahan dikit melas ya. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido a los gobiernos mundiales que el cambio climático está intensificándose más rápidamente de lo previsto. Si no recortamos de forma inmediata y masiva las emisiones de efecto invernadero, será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y las consecuencias serán catastróficas, ha señalado en la presentación de un informe anual elaborado por varias agencias de la ONU y científicos asociados. Estamos lejos de conseguir los objetivos del Acuerdo de París de hace 5 años. Este informe muestra lo lejos que estamos. El periodo de los últimos 5 años está entre los más calurosos de los registrados. Continuamos destruyendo las cosas de las que dependemos para la vida en la Tierra. Según el documento, la reducción temporal de emisiones de CO2 provocada por la pandemia no ha ralentizado el proceso. Guterres también ha subrayado que el huracán Ida en Estados Unidos o las inundaciones en el oeste de Europa muestran que ningún país está a salvo de los desastres relacionados con el clima. A la espera de una erupción en Canarias. Este martes se activó el semáforo de riesgo volcánico en la isla canaria de La Palma. Alerta amarilla después de registrar varios días seguidos cientos de microterremotos. Son muchos los isleños que se preguntan si el Teneguía entrará en erupción. En algunas zonas, los residentes aseguran que llevan notando vibraciones desde hace un año. Algunos vecinos se preparan para evacuar a la menor señal de peligro. Tienen lista la maleta. Terrenos agrietados y embalses y lagos a baja capacidad conforman el paisaje de Oregón en Estados Unidos. Las condiciones críticamente secas han persistido en la última semana en el noroeste del país, con enormes impactos en la agricultura y la vida silvestre, además del temor por los incendios forestales. El caudal natural del Deschutes en este momento es menor que el que se haya visto nunca, cuenta Phil, agricultor. Asegura que tuvieron que cerrar por la falta de agua. Más del 71% de Oregón se encuentra ya en situación de sequía extrema, con una cuarta parte del estado en una situación excepcional, algo a lo que ni se acercaban solo hace un año. Pero más al sur, cruzando una línea invisible que separa el distrito de riego de Fine del siguiente, el paisaje cambia y también la situación de los agricultores como Matt. Ira, pena, desesperación o culpabilidad. La crisis climática está perjudicando a nuestro planeta, pero también a nuestra salud mental, un fenómeno que los investigadores denominan como ecoansiedad y que, según un estudio publicado en la revista científica The Lancet, afecta sobre todo a las generaciones más jóvenes. Una encuesta realizada en 10 países de 6 continentes muestra resultados alarmantes para los jóvenes de 16 a 25 años. De 10.000 jóvenes entrevistados, el 75% considera que el futuro es aterrador y casi el 40% tiene miedo incluso de tener hijos. En concreto, la ecoansiedad es mayor en los países del hemisferio sur. Los jóvenes brasileños, filipinos e indios son los más pesimistas respecto al futuro del planeta.
¿Es el activismo una salida? Esta duda no la resuelve el informe, pero lo cierto es que las iniciativas ecologistas de los jóvenes se han multiplicado en los últimos años en todo el mundo. Si usted quiere trabajar o seguir trabajando en Italia, tendrá que vacunarse contra la COVID-19. El gobierno italiano ha aprobado este jueves por unanimidad la obligatoriedad del certificado de vacunación en todos los centros de trabajo. Empresas y empleados disponen de un mes para cumplir la normativa o, en su defecto, pagar fuertes multas o incluso ser suspendido de empleo y sueldo. Confiamos en que un uso aún más amplio del pase verde nos ayudará a impulsar la campaña de vacunación. Con el decreto haremos que la red de farmacias activas esté más extendida y sea capaz de administrar hisopos y pruebas antigénicas rápidas. El ejecutivo de Mario Draghi va muy en serio. Quienes no presenten el llamado pase verde se arriesgan a ser multados con entre 600 y 1.500 euros. En principio, la medida estará en vigor hasta finales de año. Estoy encantado de unirme al presidente Biden y al primer ministro Morrison para anunciar que el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos han creado una nueva asociación de defensa trilateral conocida como AUKUS, anunciaba Boris Johnson. Today we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations, because we all recognize the imperative of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific over the long term. El foco de AUKUS era Australia, cuyo primer ministro Scott Morrison ha dicho que es una alianza para siempre entre amigos de la mayor confianza. Su país se dotará de 8 submarinos de propulsión nuclear de tecnología transferida por Estados Unidos, que solo la compartía con el Reino Unido. Serán de armamento convencional, pero menos detectables, con mayor tiempo de inmersión y a más profundidad. Un desafío para China, que ha aumentado su gasto militar y proyección en la zona. Pekín ya ha dicho que socava la paz y que se vuelve a la Guerra Fría. Francia perderá el contrato firmado en 2014 para suministrar a Australia 12 submarinos convencionales por 40.000 millones de dólares. El ministro francés de Exteriores, Le Drian, hablaba hoy de puñalada por la espalda. Japón cree que AUKUS traerá paz y seguridad a la región. También lo piensa Nueva Zelanda, pero su primera ministra, Jacinda Ardern, ha advertido de que los submarinos nucleares, aunque sean solo de propulsión, siguen vetados en sus aguas. Fue tras la voladura en 1985 por los servicios secretos franceses del buque insignia de Greenpeace en activo contra los ensayos nucleares galos en la zona.